el diputado federal Vilela na constituinte. Buenas matangueros, bienvenidos nuevamente a Historia y Técnicas de la Animación de Matanga. Hoy vamos a concluir con la animación brasileña. En esta oportunidad vamos a estar hablando de algunos animadores y de estudios destacados. ¡Comencemos! Lauro, Lauro, dígame algo profundamente doce. ¡Azucarciona, azucarciona! ¡Opa, opa! Qual é o banco que auxilia os seus negócios? É o Banco do Estado do Paraná, moço. Falta pouco tempo para o Bamerindus chegar à vitória. Quinta-feira é dia de sinal verde em sua vida. Comenzamos este repaso destacando a algunos animadores de gran trayectoria. Arnaldo Galbao. Después de un largo tiempo trabajando en los estudios de Mauricio de Sousa Producción, realizó algunos cortos: Una Salida Política de 1990, Disque En para Nacer de 1992 y Almas en Chambas del año 2000. Además, animó una secuencia de Planeta Terra y realizó animaciones para varios programas de la señal TV Cultura de Sao Paulo. Zeus de Elía. Reconocido dibujante e ilustrador, se volcó también a la animación, recogiendo en su trayectoria numerosos premios por trabajos publicitarios. Coordinó con Marcos Magalhães, Planeta Terra. De Elía trabajó en el exterior como jefe de animación en producciones como Faibelva al Oeste, Un Cuento Americano 2, de Spielberg, y la película de Buffy de Disney. Daniel Messias. Es un animador brasileño, hijo del dibujante de cómics Messias de Melo, de quien obtuvo sus primeros conocimientos en la materia. Comenzó a trabajar en la animación a mediados de los años 60 para el estudio Lynx Film, donde animó entre muchos otros al personaje creado por Kellogg's Brasil, Chico do Samba, en la publicidad de 1964. En 1974 fundó su propio estudio y desde entonces ha producido infinidad de films, entre los que se destacan las publicidades, como las de Nesquik, que comenzaron desde los años 80, las de Dinovo, de las cuales realizaron 4, y las de Menina Claibón, Chica de Arcilla, que desde hace más de 2 décadas vienen produciendo. Además, Daniel fue responsable de las viñetas brasileñas del canal Cartoon Network Brasil, como una serie de cortometrajes sobre el descubrimiento de Brasil, con personajes de La Vaca y el Pollito, El Laboratorio de Dexter, Las Chicas Superpoderosas, Soy la Comadreja y Johnny Bravo, episodios locales de las series del Fantasma del Espacio de Costa a Costa y varias películas publicitarias, incluido el uso de personajes de Warner Bros., Hanna-Barbera, MGM Cartoons, Cartoon Network y DC Comics. Daniel también dirigió cortometrajes de animación, entre ellos Natal la Turna de Mónica, de 1976, Dindas de 1993, para el Día Internacional de Animação, una sátira política que hace homenaje a la historia de la animación, usando como inspiración al corto de Bill Plimpton, Your Face, de 1987. Dindas fue premiado en el Festival de La Habana y en el Festival de Cortometrajes de Brasilia. Y por último, Los Tres Amigos, de 2009, con el cual ganó el 22º trofeo HQ Mix en la categoría Mejor Adaptación a Otro Vehículo. Más allá de su experiencia en el campo publicitario, Daniel trabajó para Francia en la realización de cortometrajes con un personaje muy popular de la TV francesa, Piaf. Felipe Jaurel Huck. Nacido en Curitiba, se graduó en cine de la Universidad Federal Fluminense. Comenzó su carrera en TV Globo, donde fue responsable de la formulación y construcción de más de 6.000 piezas promocionales. Enseguida trabajó en el mercado audiovisual independiente, diversificando su experiencia en guión y dirección. Vendió muchos guiones a empresas audiovisuales y dirigió algunos cortometrajes, especializándose en producción. En 2011 fue responsable de O Abayul, primer largometraje brasileño filmado con cámaras HDSLR. Al año siguiente comenzó a dedicarse a la producción del documental Luz Anima Acao, que se estrenó durante el Festival Internacional de Animación Animamundi en 2013, incluida la selección oficial para el último Festival Internacional de Animación de Annecy. Flavio Del Carlo.
animador paulista que ha realizado cortos premiados como Pauliceia, mejor cortometraje en el Festival de Granado en 1978, Veneta, mejor dibujo animado en el Festival Internacional de Barcelona en 1978, Subratsuma, mejor cortometraje en el Festival Gramado en 1983, y Switch, sobre las angustias de un artista animador y una gran ciudad, premiado en los festivales de Gramado, Brasilia y Río Cine. Otto Guerra Neto pertenece a la generación de Cinema Gaúcho del estado de Río Grande do Sul. Fundó sus estudios Otto Deseos Animados en 1978 y además de su largometraje Rocky de Hudson, posee una variada carrera, publicidades, institucionales y entre sus más reconocidos trabajos, ácidas comedias donde introduce cultura de masas o temas infantiles. Entre sus cortometrajes están Novela, sátira sobre los códigos del melodrama en la telenovela, El Caballero Jorge y O Reino Azul, en el que un tirano pinta todo su reino de color azul. Con esfuerzo su empresa ha podido adaptarse a las necesidades de contenidos para internet y web de forma creativa. Gualberti Rivas Camargo, artista autodidacta que trabaja en animación desde los 17 años. De su productora Star Diseños Animados, fundada en 1966, salieron personajes que quedarán en la historia del cine animado comercial y en la memoria colectiva de los brasileños. Además de sus desarrollos en la industria de la publicidad, con jugadas ideas psicodélicas, se encuentran los más de 80 premios nacionales e internacionales que acumula. Trabajos para USA, Inglaterra, México, Portugal y para UNICEF Caribbean. Gualberti ha sabido adaptar sus contenidos y sus técnicas a lo largo de los años y colocarse entre los más destacados a la hora de considerar el uso de los medios digitales. Nada como un domingo tranquilo. Oh, no, él otra vez. Así no da. Preciso de armas más eficientes. Ah, ya sé. Fubarín. O Barim, férias para o gato. Ei, você aí, tá sonhando, é? Vê se não atrapalha e arranja um carro no duro. Olha, vou te explicar como é. Você escolhe a marca, o ano, o modelo. Vai neste endereço que eles te financiam em 24 vezes. Vai lá. E vê se deixa de sonhar. Matos e Companhia Limitada lhe oferece aquele carro, financiado em 24 meses. Matos e Companhia Limitada. Barão do Cerro Azul 325, fone 47255, Curitiba. Ah, finalmente, hein? Ainda bem que você me ouviu. Agora já anda motorizado. Acho até que demorou muito. Afinal, planos como o de Matos, ninguém tem. E já está na hora de você ter seu carro. A marca de sua preferência com 24 meses para pagar. Matos e Companhia. Rua Barão do Cerro Azul 325. O Dr. Cafona anda espalhando roupas feias e ofertas frias pela cidade. Cuidado com ele. Chame o Capitão Universal, o protetor dos homens bem vestidos. Quando o Capitão Universal comanda na Universal, você é quem manda. Escolha aquele traje bacana e pague quando e como puder. Sem entrada em 8 ou até 10 pagamentos. Ou se preferir, só em julho você vai começar a pagar. Universal, Avenida Magazan 15, Esporte Barão. Acaba de ser salvo. São novas coleções que chegam para você na Botox Jeans. Várias lojas do jeito que você gosta. Ahora sí, nos metemos con la selección de los estudios más destacados. 2D Lab,
Es una productora audiovisual y estudio de animación con más de 20 años de experiencia. Se especializan en transformar las ideas más creativas en entretenimiento de calidad, creado con cuidado y respeto hacia la audiencia. Llevan más de 50 horas de animación producidas por varias generaciones de profesionales, habiendo recibido premios internacionales. Entre sus tareas se encuentran la preproducción, producción y postproducción, conceptos narrativos y visuales, de escenarios y de personajes, guiones y sinopsis, creación de la Biblia, rigging, planificación, storyboard, animación y efectos de personajes, lip sync, composición y edición final. En la dirección de la productora se encuentran André Breitman, productor ejecutivo, trabaja en la industria de contenidos culturales desde 1990 y es socio de Chudy Lab desde 2004. Andrés Lievan, director creativo y socio fundador, licenciado en Bellas Artes, ha trabajado en animación durante más de 20 años, produciendo piezas publicitarias, series internacionales y cortometrajes. Es creador de la serie Meu Amiga Sau. Bruno Coelho, director financiero de Chudy Lab, desde febrero de 2020. Es licenciado en Administración de Empresas y tiene un posgrado en Auditoría y Controlling. Pirdo, con sede en Sao Paulo, es uno de los estudios creativos más prolíficos de Brasil. Su trabajo de animación está presente en todas las emisoras orientadas a los niños del país y otros 196 territorios. Como estudio de servicios, están a la par de las mejores productoras del mundo, ofreciendo animación de alta calidad para propiedades globales como Star Wars Force of Destiny para Ghostbot y Lucasfilm y League of Legends para Riot Games. Comenzaron en 2005 cuando los animadores Paulo Mupet y Luciana Eguti decidieron crear un estudio dedicado a la animación de personajes con solo dos computadoras y un fax. Ahora el estudio cuenta con más de 60 personas trabajando en diferentes proyectos, siempre con foco a la creatividad y a la experimentación. Kabong Studios es una empresa de animación 2D que realiza labores publicitarias, institucionales, infantiles y de autor, además de brindar servicios de animación para largometrajes y series de TV. Entre sus proyectos destacados se encuentra su propia serie Planetorama. Chatron es una productora audiovisual fundada en 2007 con oficinas en Los Ángeles y Sao Paulo. Estuvo a cargo de la producción junto con Guillermo del Toro de la película El Libro de la Vida, que recibió muchos premios y nominaciones, entre ellas al Globo de Oro. En Brasil es conocida por producir la película y la serie de tres temporadas de Gaby Estrella y por la serie de acción y aventura Juancas, títulos que fueron nominados a los Emmy Kids y han ganado varios premios. La productora también es reconocida por la serie de acción Zenbo Volta y por la serie animada Badabin. Combo Studio. Con foco en la innovación y la creatividad, este estudio siempre está reinventándose con cada nuevo proyecto y busca mejorar los procesos para poder encarar proyectos incluso con tiempo y presupuesto limitado. Entre sus servicios se encuentran la realización de guiones, diseños de personajes, fondos y storyboards, artes conceptuales, rigging, animación cutout, composición y VFX para series animadas, videos musicales, comerciales y videojuegos. Entre sus clientes se encuentran Cartoon Network, Netflix, Google, HBO Max y Powerhouse Animation. Copa Studio, fundado en 2009 con sede en Río de Janeiro, es uno de los estudios de animación más reconocidos de América Latina, con dos nominaciones consecutivas al Emmy International Kids y más de 100 horas de contenido producido durante 15 años, incluidas 8 series animadas originales transmitidas en todo el mundo, como Jorel's Brother para Cartoon Network, Ico Bitsir para National Geographic Kids, Mini Mini para Discovery Kids, Haunted Tales for Wicked Kids para Cartoon Network y Trunk Train, serie de distribuida internacionalmente en más de 25 territorios y con un largometraje estrenado en cines en septiembre del 2022. También ofrece servicios de animación digital 2D para clientes como Cartoon Network, Fox, Discovery Kids, Globo, Hasbro y Netflix. Desde 2012 la empresa también es responsable del proyecto Estudio Escola de Animação, que ofrece cursos gratuitos de animación en Río de Janeiro y ha formado a más de 250 estudiantes. Drusina Content. Esta galardonada empresa con sede en Porto Alegre tiene más de 15 años de experiencia en el mercado de innovación audiovisual y producción de contenidos. Trabaja exclusivamente con proyectos propios o en coproducción, exhibiendo sus contenidos en más de 50 territorios del mundo, en las más diversas plataformas y canales, incluidos Prime Video, Nickelodeon, Youku, Netflix, Sumu, Globoplay y Canal Brasil, entre muchos otros. La empresa opera principalmente en las áreas de cine, televisión, juegos e innovación.
En su portfolio hay decenas de títulos en desarrollo, producción y comercialización, en coproducción con empresas de Brasil y del exterior. Ha recibido por 3 años consecutivos, de 2020 a 2022, el premio Exportasau en la industria audiovisual. La productora tiene como principios la honestidad, la igualdad y la diversidad. Luciana Drusina, CEO y fundadora de Drusina Content, tiene más de 20 años de experiencia en la producción de películas, series y juegos. Se especializa en producir contenidos para niños y adolescentes, así como contenidos de ciencia ficción, comedia y estilo de vida para todos los públicos. Además, acompañan a Luciana las productoras ejecutivas Amanda Ruano y Dania Ceredo. Elo Studio. Comenzaron originalmente como distribuidora con el nombre de Elo Company, pero en 2017 abrieron el área de producción y decidieron cambiar su nombre a Elo Studios para dejar en claro que hoy también están produciendo contenido original que incluye producciones para cine, streaming y televisión. Dentro de sus distribuciones se encuentran La Aclamada del Niño y el Mundo y Garoto Cósmico, entre otras. Actualmente se encuentran desarrollando la película animada Lupi y Baduki, la historia de un lobo y un perezoso que se hacen amigos a pesar de las diferencias. Glass Entretenimiento. Una de las productoras de mayor crecimiento en Brasil. Se destaca con grandes películas de humor, éxitos entre el público nacional, con experiencia en producciones de acción en vivo y animación, en streaming, cine y TV. Comenzaron en 2004 con la producción de los primeros cortos y largometrajes y en 2008 empezaron a realizar proyectos propios como el largometraje stop motion Minocas. En 2013 alcanzaron el éxito con Cuentos Espantosos para Niños Caprichosos para Cartoon Network, que alcanzó el número 1 de audiencia en TV Paga y dio origen a un largometraje. También produjeron Las Microaventuras de Tito y Muda para Discovery Kids y TV Cultura. El estudio está conformado por Luisa Favale, especialista en producción de cine y TV, Mayra Lucas, director creativo y CEO fundador de Glass Entretenimiento, y Víctor Hugo Borges, director y animador con más de 100 premios nacionales e internacionales. En 2015, las productoras Glass Entretenimiento y Copa Studio se fusionaron para crear el grupo Glass, tras un aporte del fondo Investimage. Hype Animation. Es un estudio de animación que combina tecnología y creatividad con un alto nivel de detalle, siempre en la búsqueda del equilibrio perfecto entre forma y contenido, despertando emociones a través de las historias y personajes memorables. Entre sus clientes podemos encontrar a Netflix, Paramount Plus, Nick Jr., Epic Games y Mauricio de Sousa Producciones. En conjunto con la chilena PunkRobot.cl, formaron el grupo Los Amigos, dos estudios latinoamericanos que comparten el mismo pipeline de producción, con el objetivo de crear contenido de alta calidad que pueda dejar un mensaje de amistad, diversidad y respeto por los demás. El grupo conjunto produjo más de 2.500 minutos de animación y trabajó con clientes como Disney, Rovio y Silvergate. Lynx Film. Este estudio de animación fue fundado por Rui Perotti y ayudó a crear a una nueva generación de artistas. Daniel Mesías, Walberti Rivas y Ruiz Briquet, hoy consagrados, son frutos de la generación post-Lynx Film, que acabarían moviendo a la animación publicitaria brasileña a fines de la década de 1990, así como en los 60s lo haría Lynx Film, que era sinónimo de animación publicitaria. Mono Animation es un estudio de animación que crea historias y personajes, ya sean 2D o 3D, para entretenimiento o publicidad, con un desarrollo de universo reales o imaginarios para clientes de la talla de Disney, Discovery Kids, Nat Geo Kids y Zoomoon. Spirit Animation. Es un estudio global que ofrece servicios completos de producción para publicidad y entretenimiento. Durante casi 2 décadas se especializaron en el desarrollo y producción de propiedades infantiles y desarrollo visual de juegos y películas comerciales para el mercado global. En 18 años, Spirit ha contribuido con clientes como Disney USA, Nike China y en largometrajes y series para el mercado internacional, especialmente conocido por la franquicia Cars con 3 temporadas de más de 150 episodios. Más recientemente, Spirit fue galardonado con los renombrados premios Epic Mega Grants por Celeste y reconocido en el American Film Market Pitch con su película animada Rosie and Bear, que se encuentra actualmente en preproducción. Split Studio. Como su nombre lo indica, Split Studio está dividido en 2 partes, trabajando en la creación y producción de animaciones y juegos de alta calidad. Desde 2009, el estudio siempre busca la manera de encajar en los diferentes proyectos de animación, desde contenido de marca hasta largometrajes, programas de televisión, miniseries de streaming, series web, juegos, promociones, comerciales y videos musicales. A la cabeza del estudio se encuentran Sid Macchino, productor ejecutivo y director de animación con más de 15 años de experiencia, Guille Hertz, productor, director, montador, guionista y animador, y Jonás Brandao, director, productor, escritor, animador y uno de los fundadores de Split. Ellos crean contenido de entretenimiento para Cartoon Network, Cartoonito, Comedy Central, Canal Futura, Sanrio, Disney Junior, Instituto Ayrton Senna, Mauricio de Sousa Producciones, Wonder Media
Media, Midas Music y Future Channel, entre otros. Start Anima. Fundado en 1966, es uno de los estudios de animación más destacados y premiados de Brasil, que está en el mercado desde hace más de 50 años. Cuenta con más de 2.000 producciones, desde películas publicitarias para grandes empresas hasta largometrajes y series de televisión. En 1979, Star produjo películas para Sharp que fueron seleccionadas por la revista europea Graphic, una de las publicaciones de arte internacionales más respetadas. En 2017, el estudio concluyó su tercer largometraje de animación, Lino, una aventura de 7 vidas, una película para toda la familia que trae una propuesta innovadora a la animación brasileña, siendo producida en 3D mediante técnicas de estereoscopía, coproducida y distribuida por Fox Film. Ese mismo año, también completó la serie de televisión Busu na Escola Intergaláctica, producida en colaboración con NBC Universal. Cuenta con premios como el León de Venecia, el León de Cannes, los premios Clio y el Festival Internacional de Cine y Televisión de Nueva York. Entre sus títulos se encuentran O Grilo Feliz, en animación 2D de 2001, y O Grilo Feliz e Os Cestos Gigantes de 2009 por Fox Film do Brasil. Start Anima está siempre actualizado con las mejores tecnologías y recientemente incorporaron el software Renderman de Pixar, mismo que utiliza esta última en sus películas. TV Penguin es un estudio de producción de animación referente en la creación de contenidos infantiles. Realiza animaciones 2D, 3D y stop motion. Fundada en 1989 por Celia Catunda y Kiko Mistrorigo, la empresa inició su carrera desarrollando cortos para canales educativos como TV Cultura, TV Escola y Canal Futuro. Penguin Content ha desarrollado series de éxito como Pexonauta, De Donde Ven, Rita, Pink and Friends y Earth to Luna. Sus producciones están presentes en más de 120 países en diferentes plataformas. A seleção de ofertas Blank põe o preço alto para correr. Nas eliminatórias da Blank você faz 13 pontos. Não dá zebra. Racionalize. É um golaço de economia. Veja. Numa terra encantada de perfumes e de cor, vive o mago boticário de alegrias criador. Seu shampoo e sua colônia são produtos naturais, seivas, folhas e florzinhas das florestas mais legais. A magia da natureza está no Boticário. Aqui é a Cafelândia, onde reina o rei dos cafés. O rei Damasco, puro e forte. Daqui sai o café, selecionado eletronicamente, com a qualidade de quem conhece café. E chega até você. Mais puro, forte e saboroso dos cafés. O café que toda a família gosta. Café Damasco, puro e forte. Liderança conquistada com qualidade. Nesta terra o que se plantava dava, até que a acidez apareceu. Sem tratamento adequado, o plantador descuidado toda esta terra perdeu. Vou por fim nessa tristeza. Sou o calcário calpar, realmente puro. Elimino totalmente a acidez do solo, contribuindo para a maior produtividade de sua lavoura. E tem mais, vou direto à sua lavoura sem problemas de transporte. Agricultor, aplique-me! Calcário calpar, o tônico do solo. Um produto da Calpar, Comércio de Calcário Limitada, Castro, Paraná. Telefone 0422-321311. O cooperativismo é um meio eficiente para alcançarmos o desenvolvimento econômico e a igualdade social. Os princípios que regem as cooperativas são estes. Valorize você mesmo. Associe-se a uma cooperativa. 2 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo. O consumidor brasileiro precisa organizar-se. Em alguns países, a população cooperativada é muito representativa.
A cooperativa é o meio natural e eficiente para a defesa econômica e social de seus cooperados. A cooperativa não tem fins lucrativos. As sobras que constituiriam o lucro das empresas tradicionais são devolvidas aos seus associados proporcionalmente às suas operações. A Assembleia Geral é o órgão máximo de uma cooperativa. Nela, cada associado tem direito a um voto, independente de sua posição econômica. Associe-se a uma cooperativa. 2 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo. O meio rural necessita condições mínimas de trabalho, conforto e comunicação para que nossa produção cresça mais e mais. A cooperativa de eletrificação rural é um meio efetivo para o progresso dos nossos campos. Valorize sua condição de produtor. Associe-se a uma cooperativa. 2 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo. Nós precisamos trabalhar com coisa boa. Temos que racionalizar, compadre. Que é isso, gente? Disco, super disco, seu. E que é isso, compadre? Olha a marca, seu, é da Imasa. Só podia ser. A Imasa sempre ao lado da agricultura, seu. Imasa, discos agrícolas para cada tipo de implemento. Nós do cooperativismo evitamos problemas como este. Sua terra pode produzir muito mais. O seu rebanho pode crescer consideravelmente. Basta a orientação adequada. Venha falar conosco. Torne-se associado e terá todas as vantagens. Calcário, assistência para seu rebanho e a receita exata dos fertilizantes para sua terra. Através do cooperativismo, você exporta diretamente seu produto, garantindo maiores lucros e sua tranquilidade. Cocari, a solução imediata do agricultor. Dissete, a informação que aproxima. Drogaria Catarinense, aprovada por quem mais entende de presentes. Pois leve tudo o que quiser. Não pesa no banco, o velório é preço leve, preço leve é do que lá. Começa amanhã a liquidação Frischmann. Frischmann está em liquidação. Liquidação semestral Frischmann, tudo com 15, 25, 35 e 45% de desconto em 5 pagamentos sem entrada e sem juros. O preço do amigão não tem competição. Frischmann está em liquidação. Muy bien, y hasta acá llegamos con la historia de la animación brasileña. Lamentablemente se nos acabó la visita. Ahora nos toca seguir viajando, cruzar los Andes e ir a Chile. Nos vemos en el próximo Historia y Técnicas de la Animación de Matanga. ¡Chao! Bye-bye.
Todos os domingos na Gazetinha, suplemento infantil do jornal Gazeta do Povo. Oi, eu sou a Deminha Abtec. Conte comigo para fazer os melhores negócios imobiliários. Abtec localiza com rapidez e eficiência a casa, apartamento ou terreno que você quer comprar e descobre com agilidade o negócio mais vantajoso para vender ou alugar o seu imóvel. Aproveite a experiência da Abtec em assessoria de projetos e financiamentos junto ao BNH. Abtec, Rua Voluntários da Pátria, 233. 1977 foi um ano feliz para nós de Hermes Macedo. Foram 365 dias inesquecíveis. Comemoramos 45 anos de existência, a abertura de nossa centésima loja e a contratação do funcionário número 5.000. Que 1978 seja bom para nós e muito especialmente para você, cliente e amigo das lojas da HM. Razão de ser do nosso sucesso. Seu enxoval com muito amor, muito encanto, muita cor, está nas lojas HM. As lojas HM têm tudo para seu enxoval. Completo sortimento para cama, mesa e banho nos mais lindos padrões com amplas facilidades de pagamentos. Grátis um belíssimo e prático baú de Vime e muitos cupons para você ganhar o carro dos seus sonhos. Curtir um tremendo barato nas lojas da HM. Entre na transa, você ganha de graça. Dois pontos, SP2. As ofertas são quentíssimas, tudo para você, para o seu lar ou para o seu carango. E ainda muitos cupons para concorrer a dois Volks SP2. Entre na onda da caranga quente e concorra a dois Volks SP2. Volte nas lojas HM. Entre você também neste embalo, nesta tranquilidade das férias, vale tudo das lojas HM. O que comprei sem dinheiro, tive um brasão. E o que comprei com dinheiro, tive um descontão. Compre sem se preocupar. O primeiro pagamento é só 2 meses após a compra. E agora você ganha cupons para o sorteio de 3 chevetes e 3 barracas Ferp. É isso mesmo, 3 chevetes e 3 barracas Ferp. Férias vale tudo nas lojas HM. Legal. Lojas Maia apresentam sua equipe para os 21º Jogos Abertos de Santa Catarina em Jaraguá do Sul. Maqui Oferta, campeã absoluta de salto em altura, a melhor oferta que há. Estocão, grande campeão, não há o que ele não consiga. Brasildo, em salto à distância, nenhum prazo se compara a ele. A facilidade, em salto triplo, nenhuma facilidade vai mais longe. E o mascote, Precinho, o menor da praça. Lojas Maia, Joinville e Jaraguá do Sul. Bom é comprar nas lojas Maia.